¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Programa número 2565 de Atracción Verde y Negra con lo que nos queda de voz, ¿eh? Y teníamos un poco menos hace un rato, pero bueno, no estamos 10 puntos, pero son estos partidos. Creo que... Sí, seguramente vamos a tomar un té de jengibre a la noche, pero hace bastante. Hace rato que no grito un gol como el... Sobre todo como el primer gol de Chicago hoy, frente a All Boys. Por todo lo que significa el triunfo, más allá de los 3 puntos que son muy importantes, mientras Castro abrió el micrófono así de manera... Hoy está exaltado también Castro. No la gente de Monte Castro, que al contrario, la gente de Monte Castro está cabizbaja después de una derrota frente a Chicago. Habitual. Un Chicago que, más allá del análisis que podemos, dentro de lo posible, porque digamos, uno también tiene emociones, que atentan contra la objetividad, lógicamente, en general creo que el triunfo de Chicago fue merecido. Fue merecido, podemos ir y analizar algunos pasajes del partido, pero en lo que se jugó creo que fue superior. Me parece que si en el segundo tiempo Chicago no lo salía a esperar, quizás podría haber marcado algún gol más. Cristian Gómez, Martinucho. Dos jugadores del club. Nacidos en Chicago. Que fueron los autores de los goles. Los más galardonados, los de más trayectoria. Los de más trayectoria. Los de más experiencia. Y en estos partidos esto vale mucho. Como también vale la actuación. Vamos a escuchar la palabra de Alan Brondino. Vamos a escuchar a Brondino, que la verdad que es un partido. Y en esto también me quiero detener. Nosotros vimos, y repito, va más allá de las puestas en escena, de los resultados y de lo que se da en cancha. Nosotros vimos empezar a trabajar a Alan Brondino en la primera de Chicago y ni siquiera estaba apto físicamente para jugar en primera. En este caso hay que darle un mérito también al entrenador en cuanto al laburo que vino realizando con... No solamente con la pretemporada, con el plantel profesional, sino con la pretemporada. La cual nosotros también estuvimos hablando de eso, donde Brondino también Exacto. participó. Entonces, en un montón de aspectos, hoy Brondino, que hizo su debut, estuvo a la altura y de hecho fue de los mejores de Chicago por un trabajo realizado, consecuencia de un trabajo realizado y un pibe que estuvo a la altura de las circunstancias frente a un rival futbolísticamente. No de los más claramente, ¿no? Digo, está claro que el Boys, serio candidato a descender, pero digamos, este partido tenía un valor agregado, que es lo que significa un clásico, los nervios, lo que significaba un triunfo. Así que muchas cosas. Para contar la palabra de los protagonistas, vamos a escuchar a Brondino, vamos a escuchar un mano a mano, tuvimos también un mano a mano con Alejandro Martinucho, quien ingresó en el segundo tiempo y liquidó el partido, liquidó el pleito. Y nada, sobre todas las cosas, hoy estamos felices. Es difícil cuando uno viene, en este caso, y uno siempre trata de ser, dentro de nuestras limitaciones, lo más profesional posible. Hace poquito venimos a la cancha, es difícil abstraerse, hacemos lo posible de lo que es la felicidad, de lo que es la alegría que no, nos causa este triunfo de Chicago por un montón de cosas. Una tarde redonda en todo aspecto y nada, estaremos hablando un poco de lo que vimos esta tarde en Matadero, donde cayó granizo antes del partido y también durante el partido. No sé qué tendrá que ver, pero bueno, una nube pasajera que estaba arriba de la platea permanentemente, justo ahí. en donde vos veías alrededores y no había ninguna semejante a esa. Parece el capítulo de los Simpsons, ¿viste? Sí. Donde Bart la tenía encima. Bueno. Lo saludo, ya lo dije, exultante. Gritó mucho los goles también el señor Marco Castro. ¿Cómo anda, Castro? ¿Qué tal, Nacho? Excelentísimas noches para vos, para los oyentes, para los que estamos acá. Están todos celebrando. Y si quieren dejar su mensaje, 4622-1570, por el contestador, se lo pasamos. Y comparte con nosotros. Sí, ya tenemos a alguien que quiere compartir la alegría, después le vamos a escuchar y si alguno se quiere sumar, bienvenido sea. Como bien vos decías, un primer gol que se gritó mucho,
Más que nada porque había sensaciones acumuladas de muchos partidos sin ganar, de un clásico un día de semana, gente que no pudo ir. Era muy necesario que Chicago gane. También por lo que significaba el partido anterior, ¿no? Contra este rival. Sí. Por muchos motivos, la verdad era... la verdad, caída del cielo, ¿no? Como el granizo, la victoria ante los de Monte Castro. Es verdad, es difícil. Pero igual esto también lo sintieron los jugadores y se notó en el vestuario. Este espíritu de revancha que había. También por el 3-0 en Mar del Plata. Claro, que se notó en la cancha. No fue una semana fácil. Con cuestionamientos ilógicos. Y si usted... El otro día estaba escuchando... el programa del lunes, y nosotros al hacer el programa del martes, perdón, después Aldo Civi, hicimos el análisis del partido y lo hicimos con firmeza, con claridad y marcando que por este camino iba a ser muy difícil. Y digo que los cuestionamientos dentro, y hasta duros, ¿Sí? dentro de los límites, lo que tiene que ver con lo futbolístico, me parece que es... son muy normales. Y teniendo en cuenta esto que vos decís, de que más allá de que tratamos de hacer un análisis, no dejamos de ser hinchas. Y hoy más que nunca. Claro, pero siempre con buena fe, con buena intención. Sí, y de hecho... Porque así como marcamos el aspecto negativo del partido anterior o de la primera fecha, también describimos el trabajo que hay... en este proceso, que hay aspectos positivos también. Sí. Y que hoy se vieron reflejados en el partido. Hoy comentábamos lo de Brandino. Tal cual. Un claro ejemplo. Y vos lo marcabas antes de jugar el partido, que Brandino debutaba, es cierto, pero con su compañero de saga, con el cual hizo toda la pretemporada. Claro, eso es, digamos, ahí también tenemos, es algo que no debe pasar por alto. Y esto no lo decimos nosotros, nosotros lo decíamos en el partido, pero después lo reafirma Brondino. Sí. El hecho. Que se lo deglutió a Salas. Con cuchillo y tenedor. Un Salas que baila, festeja los goles bailando, de cara a donde estábamos nosotros en Floresta, y que hoy, sí, se lo comió con cuchillo y tenedor. Un Achucarro que sí es un futbolista de jerarquía y de experiencia, pero que evidentemente... no es serio lo que pasa con Achucarro, más allá de cuál sea la lesión, que otra vez hoy se retira lesionado. La verdad que ya no es serio y no creo en las casualidades. Me parece que hay que empezar a tratar de achicar el límite lo mayor posible, porque si no da la sensación de ser un exjugador. Y no porque uno lo ve, mientras estuvo en cancha cumplió creo que una buena actuación, pero el hecho de que no pueda... debuta, no pueda terminar un partido por distintas razones, casi siempre físicas, me parece que no es serio. Esto, como decimos una cosa, decimos otra. Claro. Pero el hecho de la tranquilidad, y esto sí que no debe pasar por alto, que también le transmitió Brondino, se la transmitió a Achucarro, al ser la dupla central de la pretemporada. Porque no nos olvidemos que Gioda vino un miércoles y jugó un domingo. Hasta ese momento Brondino y Achucarro, o hasta la lesión de Achucarro, Brondino y Achucarro hacían las prácticas de fútbol los dos juntos y además jugaron los amistosos. Por ejemplo, bueno... Comunicaciones. Entonces, quiero decir que venían trabajando juntos y esto también sumó al pibe. Entonces, acá también quiero decir que no era lo mismo que Brondino debute en la primera fecha donde no sabíamos dónde estábamos parados, no es lo mismo que Brondino hubiera debutado en Mar del Plata... que haya debutado en este partido, donde ya sabía cómo era el andamiaje del equipo, sabía dónde se metía, sabía cuáles eran los momentos. Y me parece que el momento para el debut de Brondino, y esto le dio la razón a Argüello eligió este momento, y la actuación de Brondino me parece que reafirmó que era el momento indicado. En relación al partido anterior hubo tres cambios en la defensa, pero en relación a los amistosos de pretemporada solamente hubo uno, que fue Quiroga en el lateral derecho. Exactamente. Un Quiroga que con oficio sacó el partido adelante, podemos decir. Así es, pero como marcamos, ¿no? Es uno de los tantos jugadores que sienten la inactividad. Sí, seguramente que es así. Y que junto con Gioda también llegaron sobre la fecha del inicio del campeonato. Por eso decimos, hay un montón de razones.
un paréntesis, un parate hacemos en Alexis Vázquez. Alexis también, digo, parece que fue un partido enorme. Mientras tuvo aire, hasta faltando 10 minutos, con un desgaste impresionante. Hubo un enroque táctico en el segundo tiempo, que digo, que también fue efectivo, digo, porque Gómez se tira a la posición de, digamos, de enganche, y Alexis se tira más para la izquierda, haciendo también un desgaste importante y cubriéndole también, digo, a Monteagudo el sector. Un Monteagudo que fue de menor a mayor en el partido, sin ninguna duda, y terminó jugando como debe jugarse un clásico, y terminó muy firme en el lateral. Para mí no había empezado con dudas el primer tiempo, en el segundo tiempo pensamos que mejoró. Y nosotros íbamos a esto, a lo que decíamos después de Mar del Plata. Ya lo saludamos a... Quiero decir también, no podemos hablar... Nosotros nos pusimos a disposición, porque por sobre todas las cosas uno quiere que le vaya bien a Chicago, al recabar algunos datos que podían ser útiles, así que de cuerpo técnico, de quien sea, y lo vamos a hacer todas las veces que se pueda. Decía esto también. Trabajo silencioso. Silencioso, siempre. Y muy valorado. Tiene que ser silencioso. Lo que se puede, son granitos de arena que uno, si puede, en este caso los compañeros que están, lo pueden aportar. Entonces decía, yo ayer estaba viendo, y quiero marcar esto, porque hoy lo charlábamos también. Ayer veía Boca Chacarita. Entonces yo la verdad estaba viendo el partido para ver cómo Boca le metía 4 a Chacarita. Esperaba ver eso. Me parece que un Chacarita que en poco tiempo volverá. Así como subió. Sí, sí, sin duda. Más allá de las buenas intenciones y todo. Claro, es que no le dimos delegar árbitros contra Juventud Unida que contra Banfield o Tigre. Claro, después de Tigre yo lo marqué. Toya va a tener que trabajar mucho para que Chacarita, sí, para mantener a Chacarita en primera. No sé si va a ser tan fácil. Es que el rol de Chacarita en la B Nacional era de favorito, candidato, claro, superior al resto de los equipos. En primera, el peldaño es de los últimos. Acá es cola de león. Claro. Entonces, rápidamente se pone Boca en ventaja, lo echan a Carmona, el colombiano. Al toque, no sé cuántos segundos pasaron, se ve a Guillermo diciendo 4-4-1. 4-4-1 con un hombre menos. Entonces yo digo, de ahí para abajo, ¿por qué a veces nos complicamos tanto? ¿Por qué a veces buscamos tantas innovaciones cuando no tenés ni siquiera los elementos para tratar de buscarlas? ¿Por qué tratamos de rebuscar esquemas cuando el técnico, quizás hoy de uno de los equipos más poderosos de la Argentina, no se pone colorado al decir, muchachos, pongamos 2 líneas de 4, un delantero y vemos lo que hace? Y cerró el partido a los 10, a los 15, a los 20 minutos del primer tiempo, porque Chacarita ni cosquillas le hizo. A eso nos referimos cuando hablamos, estoy hablando del trámite en general, o cuando hablamos de disposición táctica y de simplificar las cosas a veces cuando el partido o el trámite lo requiere. A veces no es tan complicado. Yo sé que, y mucho menos, digo, cuando no tenés, y hoy en un momento Chicago también metió 2 líneas de 4. Metió 2 líneas de 4. Quizás si lo hubiera metido antes, se hubiera cerrado antes, pero me parece bien. Digo, hay que simplificar, hay que ser más prácticos, me parece, en el fútbol. Vamos a saludar acá a nuestro compañero que está aquí presente, que vio el partido por televisión, Matías Isaac. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, Nacho, ¿cómo andás? Bien, ¿usted? Bien. ¿Con qué cuenta? Y yo quiero destacar el trabajo de Matías Vera jugando como se tiene que jugar un clásico. Total. Y el de Valdunciel me pareció muy... Ayudó mucho a Ábalos y a Gomito en el ataque de Chicago. Bien. Es un poco lo que hablábamos, ¿no? Acaba de apuntar, me parece... Matías acaba de apuntar dos jugadores que a lo mejor, como se dice habitualmente, hicieron un trajín importante, el trabajo sucio. Lo de Vera fue excelente en el primer tiempo, inteligente en el segundo. Quizás el equipo se retrasó innecesariamente,
Ibera tenía el culo demasiado cerca del área, pero dentro de, cumplió una función de obstrucción inteligente. Pero siendo el 5 de Chicago. Sí, hoy fue el 5 de Chicago. Y vos veías del otro lado. Sí, pero hoy eso estuvo más ordenado. Digamos, está claro que se hizo hincapié en eso, Marco. Sí. En que Vera se pare, sea el 5. Y a partir de ser el 5, se movieron mucho. Bueno, Alexis ni hablar. Alexis Vázquez se manejó para mí de lo mejor también de Chicago. Y después Fede Fattori, que también tenía la función de obstruir. Cuando se recostaba, más que de armar, aunque hizo las dos cosas, yo creo que cumplió un correcto partido, un buen partido. Y lo de Valdunciel, que a lo mejor vos decís, Valdunciel, lo que le pido es que me aporte más ofensiva que contención. Claro, por tener como naturaleza la formación de delantero. Total. Pero yo creo que las funciones defensivas de Valdunciel, tanto en presión o como en ocupar un espacio, son muy buenas y a veces no son valoradas como tal. A ver, yo creo que el técnico seguramente sí valoró el trabajo que hizo Valdunciel. Es más, nosotros creemos, ya poniéndonos en el análisis del partido, que quizás Valdunciel tenía aire y estaba jugando casi de volante por derecha. Entonces lo que hablábamos con Marco también durante el partido, con respecto a la función de Valdunciel, era lo siguiente. Estaba claro que obstruía, cortaba juego rival por ese sector. Por eso está bien lo que marcaba Matías, reconocerlo. Y quizás a lo mejor a la hora de tener la pelota no era tan preciso. Pero me parece que en ese recuperar, en esa contención y en esa quizás imprecisión o alternar buenas semanas a la hora de tirar la pelota, era muy valorable el laburo de volante que hacía. Era valorable porque cortó varias veces lo que podrían ser avances del equipo rival. Yo también creo y estoy convencido que en un momento, cuando Ábalos, un muy buen pivot que baja todo, cuando se quedó sin piernas, se quedó sin aire y no volvía detrás de la línea de la pelota, el hecho de que Ábalos no haya vuelto detrás de la línea de la pelota en varias oportunidades fue el origen quizás de algún avance de All Boys. Creo que en algún momento, yo sé que hay que elegir y que había que reforzar el lateral y lo entiendo, y quizás estaba programado, quizás no estaba programado, pudo efectuar por la lesión de Achucarro, es probable. Nacho, yo lo digo hoy desde la platea, digo, yo hubiera puesto a Aranda y yo creo que el equipo hubiera descansado muchísimo más cuando Ábalos estaba liquidado. Estoy hablando de los últimos 15, como vamos a terminar nosotros el programa de hoy seguramente. Como vamos a terminar el día hoy. ¿Podemos destacar el trabajo del arquero también cuando el partido iba 0-0 y 1-0? Me parece que fue fundamental para la victoria. A ver, yo voy a ser también sincero. Espero más de Minaglia en cuanto al trámite del partido. ¿Qué quiere decir? A la seguridad, a que me transmita seguridad. En cuanto a Minaglia, atajador, modifica situaciones que son de riesgo absoluto. Entonces, abajo de los tres palos, Minaglia ha sido importante, sobre todo en los dos partidos de local. En momentos claves ha sido más que importante lo de Minaglia. Creo que tiene que también, como lo pedimos de un jugador de campo, me parece que tiene que empezar a plomarse en cuanto a la serenidad que debe transmitir un futbolista. Hoy es el titular indiscutido, así que entiendo que con el correr de los partidos lo va a conseguir. Y después, ¿qué decir de Gómez? ¿Qué decir de Gómez? De Gómez, ¿qué decir que no hayamos dicho? A veces nos quieren hacer creer. Te digo, en discusiones, esto es en discusiones futboleras y uno siempre respetando las opiniones, que Gómez a veces es un problema para los técnicos. Como que Gómez grande, que no lo puedo sacar, que es un problema, que me cambia el esquema. Y Gómez es todo lo contrario. Claro, que de local te obliga a jugar de una forma, de visitante de otra, que te obliga a hacer un cambio siempre. Cuando me refiero a las discusiones, me refiero a las de buena fe, a las futboleras, claro, a la futbolística, pues, estamos hablando de esto. Y yo reafirmo, insisto, en que Gómez
salvo a Forestero, que no lo pudo tener por una cuestión de lesión, a todos los entrenadores les ha respondido dentro de la cancha como hoy. Imagínate a Forestelo debutando contra Defensa y Justicia con Gomito en el banco. Y les digo, con todo cariño a los que adulan, adoran y aman a Guede, a Guardiola y a todo, que incluyo al equipo de Guede, que en las últimas 6, 7 fechas, por presión, por un montón de razones, porque los equipos le jugaban distinto, se le cerraban las puertas por todos lados, y el que las abrió, participando en casi todos los goles de Chicago, como autor, o como asistente, o como originador de la jugada, o en la concepción, fue Cristian Gómez. El primer gol de un equipo dirigido por Guede en 2014 lo hizo Gomito, cuando Chicago perdió 1-0 con Atlanta en Villa Crespo. Por eso quiero decir, por ejemplo, que uno respeta absolutamente todas las opiniones, pero me cuesta aceptar una discusión que vean que Gómez es un problema para un técnico, cuando Gómez es la solución, o ha sido la solución para la mayoría, desde que volvió a Chicago ha sido en algunos casos la salvación de la mayoría de los técnicos que dirigieron a Chicago, salvo excepciones. No, fíjate la serenidad con la que define. Hoy, y las jugadas que hubo anteriores a esa, el nerviosismo que había en los jugadores, tanto de Alves como de Chicago, en el área a la hora de definir. Eso es lo que quiero decir. Hoy absorbió la presión una vez más. Hoy Cristian Gómez absorbió la presión una vez más. Y el triunfo fue del equipo y del cuerpo técnico y de cómo se laburó. Respetamos el laburo, los silencios, todo. Pero necesitaba alguien de experiencia, de jerarquía, que tenga frialdad, que tenga clásicos encima, que sepa absorber la presión para abrir el partido y para llevar tranquilidad. Y no muchos más en la cancha que Gómez lo podrían haber hecho. A eso nos referimos. Y una vez más, me parece que a veces nos quieren hacer pensar que Gómez es un obstáculo, cosa que a mí me cuesta. Una limitación. Me cuesta, de verdad. Porque parece que el tipo, ¿no?, hace un gol y es como que para algunos es un examen que rindió, ¿no? Lógicamente que sigue vigente y sigue siendo uno de los pocos futbolistas, digo en general y en todos los niveles, capaces de modificar el destino de un partido. Como lo ha hecho. Ha modificado destinos hasta de campeonatos, de logros deportivos. Y no 12 goles hizo la temporada pasada y todos no hay, determinantes. Todos determinantes. No es que te hace perder 5-0 y te hace el 5-1. O sea, te hace o un gol para que ganes en Matadero, como varias veces lo marcó Marco. Te hace un gol al Boys en el año 2017, cuando el primero lo hizo en el año 1995. Pasaron décadas y le sigue haciendo goles al eterno rival. Yo me imagino un jugador, hinchas de Albois que todavía no habían nacido cuando Gómez hizo el primer gol. ¿Sabe quién desea que Gómez se retire? La gente de Albois, la gente de Chacarita, la gente de Morón, que lo viene sufriendo de la década del 80, 90 y hoy por hoy lo sigue padeciendo. Esos desean que se retire Gómez. Tipo que modifica destinos, un tipo que modifica resultados con actuaciones futbolísticas. Por eso digo que aparte hago un reconocimiento, hago un paréntesis, Cristian Gómez es extraordinario, no me voy a cansar de decirlo, lógicamente no hay más adjetivos en el diccionario de la Real Academia para seguir definiéndolo. Tampoco datos estadísticos. No, o sea, tipo que bate todos los récords y que le quiero decir algo, los récords no van a poder ser igualados. Los récords de Gómez en Chicago, los goles, los logros, no van a poder ser igualados. Hoy sumó un partido más al axioma ese que dice que cuando Gomito convierte en Matadero, Chicago gana. Y no te falla. No falla. Y puede haber alguna excepción que confirme la regla, pero no te falla. Hace un gol Gómez y Chicago gana en Mataderos. Casi como una máxima. Entonces, también destacar esta cuestión. Sin ir en desmedro de que el triunfo fue en equipo. Tal cual. Sin el desmedro de. Vamos a escuchar a Martinucho. El aporte de estos jugadores, que además de todo, Martinucho, de ser un futbolista de experiencia, de ser un futbolista que venía inactivo, tiene el valor agregado de haber vestido esta camiseta y de entender lo que son esta clase de partidos. Así que nada, esto es un poco
Le digo la verdad, dejo de hablar porque no tengo más voz. Ahora, ideal para ir a la primera tanda. Sí, ideal para ir a la primera tanda, tomar un vaso de agua. Y después que sigan ustedes, muchachos, yo me voy. Bueno, vamos a la tanda con Daniel. Estamos Álvarez Coppola, en la puesta en escena de este programa número 2565, Atracción Verde y Negra, que se va a la primera tanda. Algunos se preguntan cuál es la diferencia entre escuchar y oír. Nosotros tenemos la respuesta. Atracción Verde y Negra. Lejos, lejos los más escuchados. ¿Dónde va? Habla Gerardo de Matadero. Bueno, primero y principal, contento porque se ganó el clásico. Y por segundo, que hoy debutó un pibe que yo le vine insistiendo un montón de veces que jugara en Chicago. Y hoy debutó y no sintió su debut, que es Alan Brondino, que se devoró al 9 de All Boys. Bueno, ojalá que sigamos por este camino y que, como la otra vez cuando perdimos en All Boys, fue la decadencia de Chicago, bueno, ahora sea el despegue para este equipo. Te mando un abrazo grande y arriba Chicago. Alejandro, bueno, contento, feliz de escucharlos, totalmente difónico de una resaca de una fiesta en la cual han sido felices. Espero que sea un punto de partida. Me encanta ganarle al Boys, me encanta de la forma que sea, como sea, y por lo que pude escuchar, fue justo. Y bueno, y si hubiese sido justo, me importa tres pepinos. Así que bueno, a seguir disfrutándola, y mañana tendrán mejores voces y van a estar más contentos todavía que hoy. Un abrazo grande. Cuánta felicidad, de todos los amigos. Escuchamos a Gerardo de Mataderos hablando de Alan Brondino. Te vamos a regalar, dedicado a Gerardo de Mataderos, no sé si fue un corchazo eso. No, acá uno hace radio. Sí, que los estudios de la radio interactiva están blindados, las paredes también. Pero recién, esperemos que haya sido un caño de escape, no un caño, ¿no? De calibre 22, lo que sonó afuera. Pero bueno, estamos acá. Estamos felices, estamos madera, estamos chocho. Entonces vamos a regalar la nota de Alan Brondino, que además estaba su tío, sí, a quien también ya le había hecho notas. Estoy grande. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero no, Brondino es muy pendejo, no es que yo estoy grande. ¿Cuánto tiene? Bueno. Después a Ale Gajibro, que además me manda un mensaje, Ale, y me dice, Gomito es incalificable. La verdad que sí, no hay manera de calificarlo. Y Confucio lo definió, cuando un problema tiene solución no es problema. O cuando te trae solución tampoco es problema. Y si no lo tiene, tampoco es. Y si te aporta soluciones, no es un problema. Pipo dice, qué alegría por Argüello y por Martinucho. Y Dios, haciendo referencia a Cristian Gómez. Un saludo grande para Pipo, que siempre está ahí firme. A ver, Emilio Acuña. Un saludo para Emilio, un genio. Le mandamos un abrazo grande. Emilio Acuña también es parte del grupo de los subversivos. Sí, y lo esperamos, Emilio. Por supuesto que sí. Yo entiendo que tenga dificultades, pero yo particularmente lo espero, Emilio. Así que le mandamos un saludo grande, otro de los amigos, a Fabián Burgos. Sí, que había tenido la mención, la dedicatoria de los programas colgados. Y Fabián, acá en el Twitter, bueno, yo no analicé un carajo. Me calmo y dejo a los que saben. Entonces, no entiendo por qué no se está escuchando. Nah, le mandamos un cariño grande. Tal vez esperará junto con nosotros aquella persona, ¿no? Aquella persona que aparezca y que diga, no, un saludo grande a Fabián, que el otro día le dedicamos. Colgamos los programas, sabemos que él bajonea fin de semana, domingo de lluvia, se pone a escuchar Atracción Verde y Negra. Un abrazo grande. A Diego de Campana, que también está firme, que debe estar también afónico. De una punta de Buenos Aires a la otra. A Langosta también, que está escuchando, que preguntó por Brondino, si había hecho las inferiores en River. Tiene formaciones. Tiene formación en River. Insisto, este futbolista
más allá de las condiciones, acaba una decisión de Argüello de laburarlo y lleva 3 meses de laburo. Hizo la pretemporada con los juveniles. Yo le digo, hoy lo veíamos en cancha con, y uno lo veía físicamente, hasta cambió la contextura física a partir del laburo realizado. Y esto también, digo, punto para el cuerpo técnico, como cuando nos toque ser crítico lo seremos, punto para el cuerpo técnico. En el caso sí, de no, este no chico es que hizo... que buscó en la galera algo que tenía, lo puso, le rindió y saca pecho. Y también digo lo mismo, hizo un gran partido, es su debut, se va a mandar cagadas, va a cometer errores, o sea, va a pasar... No todos los partidos van a ser, claro, como esto. No todos los partidos van a ser como esto, van a pasar cosas y nada. Y eso hay que tenerlo en cuenta, siempre. No hay que perderlo de vista. Un saludo a Marcelo Ruiz también. No vaya a ser cosa... No, a Marcelo no le mando. Ya estoy le mando siempre. Un saludo grande a Marcelo Ruiz, que también fue el disparador a partir de lo que puso. Había más saludos. Saludos para... A Mica, ¿está escuchando, Mica? Sí. ¿No me vas a mandar... mandarle un saludo a tu hermana si no está escuchando? Sí, sí, está escuchando. Bueno, le dedicamos el programa a Mica Isaac, la hermana de Matías. ¿Quién lo recomendó a Matías? Y bien, la verdad que le hiciste quedar bien a tu hermana. Gracias. Estás haciendo quedar bien por ahora. Por ahora. Y ella sí, que sí conoce la temática del programa, ¿no? Sabía lo que le faltaba puntualmente. Totalmente. Son valores que aportan los oyentes también. Así que les saludo. Bueno, gente que hoy estamos felices, la gente se engancha por este triunfo, gran triunfo de Chicago frente a este equipo que representa una que comuna. Representa una comuna, exactamente. Si me dan 2 segunditos, no sé si no hay el número de la comuna porque establece angustia. Damos formación y todo ese tipo de cosas. Una comuna que hoy va a llorar bajo la cama. O que la gente espere a los diarios, nosotros no. Claro, bueno, si sí, querés, repaso la formación. Yo pongo en punta la nota. ¿Qué querés, Martinucho o Brondino? Habías dicho Brondino. Sí, prometí Brondino. Mientras la gente se sigue comunicando al 4622-1570, ya pongo en punta Brondino. Bueno, Chicago formó con Minaglia, Quiroga, Brondino, Achucarro, Monteagudo, Fattori, Vera, Vázquez, Valdunciel, Ábalos, Cristian, Gustavo Gómez. Del otro lado, Alboy formó con Lozada, Emilio Porro, Frontini, Facioli, García, Soria, Gino Guerra, Sandoval, Salas y Barrera. Acá no hay varios jugadores de Albois que no estuvieron a la altura. Así como en Chicago. Yo te marqué uno. Cuando en Monte Castro. Yo te marqué uno. Que lo vi, la verdad. Hubo dos que me parece que les pesó un poquito de jugar en Matadero. Una jugada simbólica. Una lucha, una disputa de pelota y no se levantaba, no se quería levantar. Yo vi a un 11 de Albois. La barrera, la barrera. ¿Qué? Un 11 de Albois con mucho miedo en el juego. Iba a trabar y parecía que no quería tocar la pelota. Yo quiero decir esto. En la cancha nosotros marcamos que la barrera no se levantaba. En el caso de Barrera, el 11. Para mí, uno no quiere tampoco ser lapidario. Me parece que le pesó el partido y que no tenía que levantarse para que lo cambien. Matías, con el cual verdaderamente no hablamos, notó eso por ¿Notaste eso por televisión? Y también a Salas, lo vi muy distinto a otros partidos. Le venía al centro y se escapaba de la pelota, más o menos. El 10 tampoco, me parece que estuvo a la altura. Bueno, Barrera era suplente en Chacarita, en el plantel anterior. Y fíjate que ahora es titular en este equipo. Pará, permíteme, Marco, permíteme, porque la verdad que la gente... Gustavo de Campana, mando un abrazo. Dice, el debut de Brondino en defensa me hizo acordar al de el Pampa Rosanelli y al de César Couceiro, dos jugadores enormes en la saga central. César Couceiro, uno de los futbolistas de más jerarquía, que digo, un central, bueno, los compañeros lo llaman el mariscal, pero y un 2 que le hice ver uno de los que me hizo ver uno de los goles más extraordinarios, de mitad de cancha la clavó en un ángulo, pero con potencia, pocas veces, contra Douglas fue. Creo que igual perdió Chicago, pero... Tiró afuera del área en el ángulo. No, cruzó desde mitad de la cancha, sí. No me amargué hablando con Pupido. Pero quiero mandar un saludo a Gustavo, de Campana. Yo te digo la verdad, la cantidad de gente de Campana que escucha este programa es impresionante. Así que Gustavo, de verdad, gracias por estar del otro lado. Bueno, nosotros tenemos simpatizantes ahí en Campana. Sí, ni hablar. Y nosotros apoyamos a defensores.
de Campana. Esperemos que el ascenso. A morir, a morir. Sí, aparte tenemos un amigo como el Oso Sigali, que tenemos gente tan querida en Campana, de verdad. Tenemos gente que queremos muchísimo. Así que les agradecemos por estar enganchados con el programa. ¿Tenemos dos amigos más? Perfecto. ¿Crees que vamos a la tanda? ¿Lo pasamos? Tenemos la nota de Brondino, tenemos de todo. Pero hoy es entendible. No nos pidan orden, no nos pidan objetividad. Queremos compartir hoy con la gente. Hoy es una información, con notas. La nota de Brondino dura poquito. Yo se la prometí a Gerardo de Matadero. Lo escuchamos, Alan Brondino, que a la salida del partido, mientras me decía esto. Bueno, por suerte me tocó debutar en un clásico y salió las cosas bastante bien, creo. Me ayudaron mucho mis compañeros, siempre me apoyaron en todo momento. Y bueno, por suerte salió todo bien. Digo, ¿cómo viste este proceso de que Argüello te sube a primera? El trabajo que realizaste, el sacrificio que viniste haciendo para llegar a este momento y estar a la altura de un jugador de primera. Y no, bueno, desde chico vengo trabajando ya. Y por suerte me tocó subir con Facu ahora y me dio toda la confianza para poder jugar más en un clásico. Digo, en la pretemporada te vimos practicando la saga central junto con Achucarro. ¿Te ayudó el hecho de que Achucarro haya estado en el inicio con vos? Sí, me ayudó un montón. Es un jugador con mucha jerarquía, lo mismo que Adri, que tiene bastante partido. Y nada, bueno, por suerte me ayudó luego. Bueno, contame, debut, concentración, ¿en quién se piensa antes del partido, al final del partido? No, la verdad estaba bastante tranquilo antes del partido, pero se pensaba en mi familia, que siempre me apoyó, en mi abuelo, que siempre está, me trae, me llega. Y nada, vení de familia futbolera. Y sí, mi tío jugó acá. Y bueno, nada. Estaré muy viejo porque yo le hice nota a tu tío, que está ahí, le hice nota, y ahora te estoy haciendo nota a vos. Así que. Bueno, Alan, una felicitación. Dale, muchas gracias. Bueno, ahí estaba la palabra. Estábamos escuchando. La palabra. El partido de Alan, un sí, abuel, no sé cómo. Estaba Brondino ahí, el tío, el ex lateral de Chicago, y yo seguí la nota con el grabador prendido hablando, viste, te hizo nota vos, decía al negro Brondino. Bueno, ahí estábamos escuchando a Alan, también que se expresaba muy bien, se expresó muy bien en los micrófonos. Bueno, vamos, dígame usted, Daniel, vamos, ¿qué te parece? ¿Querés ir con los llamados, los amigos? Perfecto, metemos los amigos, los llamados y vamos a la tanda y después regresamos y cerramos con Martinucho. Dale, le pegamos derecho. Hola Nacho. Muchachos que están ahí con vos en la radio, la verdad que contento, ¿no? Por el triunfo del verde. Te habla Julio Portillo de Villa Insuperable. Te sigo escuchando como siempre y bueno. Esperemos que el domingo vengamos con otro triunfo o con un empate de Santiago del Estero y bueno, y esperar el fin de largo al Gallito de Morón. Abrazo a la audiencia y especialmente para vos y tu familia. Sí, Nacho Leo Lugano. Mira, no lo quiero escuchar el partido porque no puedo ir a la cancha, estamos amargados. Pero estoy contento porque se ganó, eso es lo que vale. Y le agradezco al Diego, los hinchas de Chicago, a Cristian Gustavo Gómez, que es un campo, mejor jugador de la historia del club, y agradecido de por vida. Un abrazo grande, Nacho, y feliz por los muertos estos de Floresta que no existen. Se siguen tomando toda la vida. La peste muerta. Un abrazo, loco. No existe. Seguimos en la atracción verde y negra. La verdad, no, le agradecemos a todos los amigos. Mira, lo tengo acá, tengo un audio de Marcelo, que no se pudo comunicar y que también quiere. Es una celebración, muchachos. Permitámonos, después de tanto sufrimiento. ¿Lo vas a pasar? Lo voy a pasar, sí. Ajá. Lo voy a pasar porque al no poderse comunicar dejó un mensaje y quiero que Marcelo quiere ser partícipe de esta. Tal cual, se ganó el derecho. Totalmente de esta celebración. Después, Chipi, Julio Portillo, saludos amigos que están, permitámonos esta celebración, esta alegría después de este triunfo de Chicago. Matías está superado, pero bueno, esto es así, se vive de esta manera. A ver, lo escuchamos a Marcelo. Nacho querido, todavía emocionado, así que les mando un abrazo, no me pude comunicar con el programa, pero... Es lindo escucharlos contentos, nos merecíamos esta alegría y
y bueno, Gomito y todo lo que nos da y nos sigue dando. Así que les mando un abrazo a ustedes en la mesa. La verdad me hubiese gustado abrazarlos personalmente. Estoy muy emocionado. Les mando un abrazo. Hay algo más lindo que esto. Y así tantos, ¿no? Que hacen silencio y simplemente prenden la radio y escuchan. No. No, digamos, esta la gente, por eso no quería dejar, yo había escuchado el mensaje antes, lógicamente, porque bueno, no, trata de que lo privado no se haga público, pero me parece que valía la pena escuchar el mensaje de un Marcelo emocionado, que es parte también de este chico, un tipo, como siempre digo, comprometido, un tipo preocupado, un tipo que sufre, y un tipo que hoy está emocionado, como la gran mayoría de la gente de Chicago. Chipi, otro amigo de tantos años, de toda la vida de Chicago. Me dice, amigo, así como duele Chicago, por estos momentos, estos pibes nos regalan, como que nos hacen un regalo, y Gomito te reafirma el sentimiento. Saludos a los que acompañan, abrazo chicagense, Chipi, un abrazo grande, Chipi, querido. La verdad que una alegría que también estés ahí del otro lado y que estés feliz como sabemos que está. Y estos son todos socios de Chicago que escuchan, que opinan, que observan, que hacen silencio, que no bardean y que deciden. Y que deciden. Toda esta gente con la cual estamos hablando y estamos compartiendo esta alegría. Pero ni hablar, ténganlo en cuenta. A ver, se escapó Martinucho. Tenemos la nota con Alejandro Martinucho. A ver, tenemos tiempo, si no la pasamos para mañana. Estamos perfecto, tenemos un par de minutitos. Escuchamos a Alejandro Martinucho, ¿les parece? Grande. Bárbaro. El que liquidó el partido, el negro Martinucho. Yo el otro día dije, es un buen momento para que vuelva el gol. Por suerte se dio. Y a la salida, en un mano a mano, estuvo hablando con compañeros y tuvo la deferencia de charlar con nosotros en un mano a mano Alejandro Martinucho, y esto nos decía. Felicitaciones, me imagino el desahogo, ¿no? Por el triunfo frente en un clásico y por haber convertido un gol para definir el partido. Sí, nada, la verdad que muy lindo, muy feliz. Y nada, no fueron dos semanas muy buenas para nosotros en los resultados, ¿no? Y nada, estamos felices, creo que nos merecíamos esto. En un momento bajamos los brazos, siempre dijimos que teníamos que seguir, que teníamos que estar unidos, que teníamos que estar fuertes, y creo que hoy se reflejó eso dentro de la cancha. Particularmente después del 2-0, ¿fue una semana difícil para ustedes? Sí, la verdad que sí, porque siempre hablé y transmití después del partido contra los dos, sí, y en el vestuario, que no era un partido para 3-0, pero cometimos errores y los errores se pagan. Así que nada, trabajar en la semana, es fortalecerse, sabemos que es un clásico, los clásicos no hay que jugarlo bien sino que ganarlo, así que lo supimos aprovechar, aprovechamos la situación, aprovechamos la presión que teníamos y gracias a Dios lo pudimos sacar adelante. Y aparte digo, merecido, digo, más allá del análisis puntual, creo que Chicago ganó con claridad. Sí, merecido, por momento salió a jugar de contragolpe, por momentos tuvo que tirarse atrás porque es un partido y no, bueno, puedes atacar los 90 minutos. En un momento ellos estaban a atacar. Supo mantener la presión y cuando tuvo que atacar y sorprender lo hizo. ¿Cuál sería tu experiencia de toda tu trayectoria cuando la pelota iba rumbo a la red, que se te cruzaba por la cabeza? Mira, pateo, soy empujado, me caigo y cuando me caigo veo entrar la pelota. Nada, alivio. Uno entrena en la semana, se dedica y los resultados no estaban viniendo y no era porque nosotros dejábamos de correr o porque era porque no se estaban dando las cosas. Es un grupo de pibes, puedo decir que nosotros trabajamos siempre, intentamos dar lo mejor, intentamos enseñarles a los chicos que están comenzando y nada, hoy fue fruto de eso. Ojalá que sigamos dando resultados y alegrías a la gente. La última que te hago y te agradezco, esto es aire para Facundo, yo sé que vos tenés una precha, además un respeto profesional por él, para él también es importante esto. No, sí, Facu, como dije, le mencioné la nota ahí en el campo, pensar cuando a mí me empezaron a subir en el club con 17 años, Facundo era un referente en primera y me vio crecer, entonces, nada, total respeto hacia él me tiene hacia mí y lo que yo pueda aportar para él voy a estar y si él tiene que aportar algo para mí, yo sé que él va a estar. Alejandro, muchas gracias como siempre. Muchas gracias. Ahí estaba, señora, la palabra de Alejandro, valió la pena, ¿no? Vos ahí
como bien decía Martín Ucho, que fue compañero de Argüello en el plantel de la B Metropolitana 2008-2009, sí, que es donde se retira, o mejor dicho, el último paso de Argüello por Chicago. Sí, totalmente, fueron compañeros, recién empezaba Alejandro Martín Ucho, pero me parece que valió también la palabra de Martín Ucho, haciendo referencia a la sensación de alivio en el momento que veía que la pelota entraba lentamente y mansamente al arco de Lozada, que es, volvió a su nivel, parejito. En los pocos minutos que estuvo Martín Ucho fue incisivo. Totalmente, picante, pero bueno, ahí está. Un poco, yo le digo la verdad y les quiero agradecer a todos mis compañeros. Estoy compartiendo un programa y ya me relajo, porque siempre tengo esa cosa, viste, de tratar de decir, no, vamos a hacer las cosas. Tratamos de hacerlo lo más profesional. Hoy nos tomamos la licencia de celebrar, de festejar. Este triunfo de Chicago nos hizo felices. La esencia del programa te va llevando a cómo tienen que transcurrir los programas. Y ustedes que están del otro lado y que son los indicadores que estamos por el camino correcto, sin ningún lugar a duda. Así que eso nos pone felices también. Bueno, ahora sí, nos despedimos, Marco. Para cerrar. A ver, bomba de Castro para cerrar. No, la máxima... Estuvo intenso, Castro, ¿eh? Mamita, la previa, qué intenso que estuvo. La máxima del 10. Cristian Gómez convirtió 51 goles en Mataderos. Sí. 56 goles en 51 partidos. ¿56 goles en 51 partidos? Sí, en Mataderos. Sí. Que se entienda el dato, jugó más partidos en Mataderos. Sí, sí, sí. Pero en 51 convirtió goles. Sí. 43 victorias de Chicago, 6 empates, 2 derrotas. ¿Cuál es la discusión? A veces me pregunto. 43 tremendo. Sobre 51. Tremendo. En primera, en la B Nacional, en la B Metropolitana. En todas las categorías que se le ocurra que jugó Chicago, en todas las categorías marcó goles. Impresionante. Extraordinario. Digamos, cuando algo... Repito con esta palabra para despedirnos. Cuando algo sale fuera de lo común, cuando algo sale de lo ordinario, es extraordinario. Una palabra a veces mal utilizada. En el caso de Cristian Gómez, la palabra extraordinario... Se queda corta. Se queda corta, pero es, digamos, lo más parecido a la realidad, para sí, calificarlo, para adjetivarlo. Es un jugador extraordinario. Un futbolista extraordinario, sin dudas, el más extraordinario de todos los tiempos en Chicago. Y hoy lo volví a reafirmar, por si había alguna duda. Matías, su aporte también ha sido, no solamente en el programa de hoy, como decimos, a veces se tira un caño, otras veces se juega sin pelota, otras veces se labura en producción. Fue Matías Vera. No, Matías Isaac. Claro, fue Matías Vera, muy bien. Fue Matías Vera en estos programas. Así que bueno, nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana. Y bien, importante. Nosotros como técnicos valoramos el laburo. Y Daniel, ni hablar. Daniel ya agarró lo que es el esquema, lo que es aceitarse con el programa. Así que un abrazo grande. Estamos felices, lo compartimos con todos ustedes y les agradecemos. Y es un honor y un privilegio para nosotros que ustedes compartan esta alegría con nosotros. Y valga la redundancia. Así que nos despedimos hasta mañana. Felices por este triunfo de Chicago.